Ya va. Espera un momento. Ay, lo que pasa es que yo estoy como buscando algo que no consigo. Señorita, ¿necesita ayuda? No, no, no. Para nada. Yo estoy bien aquí. Uy, ¿segura? Sí. Lo que pasa es que... Uy. Necesito que me ayudes acá a buscar algo. Señorita, por favor. ¿Qué pasa? Por favor, que yo respeto mi trabajo y también a su esposo. ¿En serio no lo notas? Señorita. Todas las indirectas que te tiro, nada. Señorita, ay, mira, por favor. Es que yo te voy a ser sincera. Yo siempre he querido estar con una persona así como tú. Respete, por favor, que yo respeto a su esposo. Ay, no, pero qué aburrido. Toma, por lo menos llévame eso. Buenos días, señorita Daniela. Soy su nueva empleada. Ah, la recomendada. Sí, señora. Mira, niña, ¿me vas a buscar un café? Porfa, ¿me ayudas con eso? Claro que sí. ¿Sin azúcar? Sí. Señorita, aquí está su agenda. Gracias. Una pregunta. ¿La reunión va a ser acá o en el comedor? Allá arriba, en mi cuarto. ¿Perdón? Arriba en mi cuarto, ve subiendo. Bueno, ¿cómo que en su cuarto? Mira, no te quejes, ¿sí? Que el empleado obedece y la jefa manda, así que te veo subiendo. Sin azúcar, como me dijo. Gracias, mira, te entrego esto. Cualquier persona que me llame, que me venga a visitar o que quiera algo, no puedo. Voy a estar en una reunión súper importante, así que le dices que no estoy. O que no me molesten y ya. Claro, ¿sí? Que sí, señorita. Y tú, pues mucho menos. No, listo. Tranquila, yo no la molesto. Bueno, ahora sí. Señorita, pero yo creo que se le olvidaron los documentos. No, a mí no se me olvidó nada. Ven. Ay, el esposo de doña Daniela está llamando. ¿Será que contesto? No, 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 después me echan. ¿O será que no? Pues ella dijo que no. Ay, ¿qué hago? Buenas, ¿cómo está? Buenas, es Daniela. No, qué pena, es que Daniela está en una reunión. Entonces yo le contesté, qué pena. Ay, ¿yo con quién estoy hablando? Con Jessica, su nueva empleada, señor. Sí, sí, señor. Ah, listo, Jessica, a ver si me pasa a Daniela, que la necesito urgente. Lo que pasa, don Tomás, es que la señorita Daniela está muy ocupada en este momento en una reunión. Entonces ella me dijo que no la molestara. Jessica, entonces es mejor. Que usted no me está haciendo caso, usted me tiene que hacer caso a mí. La necesito urgentemente. Sí, señor, yo entiendo, pero deme 15 minuticos que ella se desocupe. Jessica, y con mucho gusto. No, yo la necesito ya. Por favor, pásemela ya. La voy a llamar. Bueno, señor, sí, ya se lo mando. Espéreme un momentico, sí. Relájate, que yo te quiero mostrar algo. A ver, ¿te gusta lo que ves? Señorita, por favor, sí. Yo respeto mucho mi trabajo y lo quiero conservar. Es que tú lo vas a conservar. ¿Quién dijo que lo vas a perder? Ay, no, ese señor quiere hablar con ella. Y esa señora está en una reunión. ¿Será que si se la paso o no? Me van a echar. No, pues tocó. Mire, yo quiero mucho a mi jefe también. Él se ha portado muy bien conmigo, entonces no. Él no se va a enterar. Además, tú no vas a perder ni tu trabajo ni nada. Más bien, lo vas a seguir teniendo. Y vas a ganar hasta más si decides estar conmigo. No puedo creer. Esa señora estaba con mi esposo. No. No puede ser cierto, sí. Nosotros que queríamos salir adelante, estar juntos. Yo que lo amaba y él a mí no. Señorita, ya le dije que no. Por favor, no insista. ¿Vas a rechazarme? Que no insista, por favor. Ya le dije que no. ¿Acaso no te gustó o qué? No se trata de eso. Es que quiero conservar mi trabajo. Es que no lo vas a perder. No lo vas a perder. Y además, ¿tú me vas a rechazar a mí? No, claro que no. Mire, ya le dije que no. No quiero ser grosero.
Brian, ven acá, no te vayas, ¿sí? Ay, mira, que tú tienes que entenderme. Yo tengo muchas ganas de estar una persona así como tú, con experiencia. Se ve que tienes experiencia, entonces... Señorita, por favor. Es que yo aprecio mucho mi trabajo y no lo quiero perder. Pero es que tú no lo vas a perder, exactamente. No entiendo cuál es tu preocupación. Tú no lo vas a perder, ¿sí? Y además, si tú quieres tanto tu trabajo, pues yo también te podría, no sé, aumentar el sueldo y te podría dar un dinerito extra. Mira, señorita, no se trata de eso. Es que yo también le tengo mucho respeto a mi jefe y pues no haría eso. Él no se va a enterar. No, señorita, ¿sabes qué? Yo mejor me voy, ¿sí? Mira, ya me tienes cansada con tu actitud. Es así de simple. Si tú no estás conmigo, yo te puedo despedir. ¿Cómo que me vas a despedir? Mire, yo quiero mucho mi trabajo. Bueno, entonces si quieres mucho tu trabajo, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Porque yo tengo principios, o sea, yo tengo principios. Yo no puedo estar haciendo ese tipo de cosas simplemente porque... Me disculpa la palabra, porque a usted se le dé la gana. ¿Sí? Sí, además yo también quiero a mi familia, a mi esposa. ¿Qué fue lo que me dijiste? Yo amo a mi esposa, amo a mi familia. Si me ama, parece que no. Que descanso. Eso ya lo veremos. Yo sé que te vas a caer. Te espero abajo. Esto se está saliendo de control. ¡Ey! ¿Qué haces tú con mi celular? Dame acá. Mire, señora, es que... ¿Es que qué? Mi idea. Yo te puedo explicar todo, ¿sí? Ay, ustedes no se conocen. Claro, es mi esposo. Tú no me tienes que explicar nada, tranquila. Lo que a mí me faltaba. Mira, ¿qué haces tú con mi celular? Te lo estoy preguntando por segunda vez. Más bien tú dime por qué estabas insinuándote a mi esposo. ¿Qué? Sí, se le está insinuando. Y le estaba ofreciendo plata, regalada. Mira, tú a mí no me tutees. Y segundo, tú no viste absolutamente nada. Lo vi todo y escuché todo. Ay, ¿saben qué? No quiero lidiar con ustedes. Están despedidos. Váyanse de mi casa. Pues despedidos no, porque nosotros renunciamos. Renuncian, no. Yo los estoy echando de mi casa y se largan. ¿Qué está pasando acá? Ay, amor. Sí, te cuento. Horrible. Brian, ¿no sé qué es aquí? Él se quiso abusar de mí. Sí. Yo le puedo explicar. Mentira. Además, me quería... Porque somos muertos de hambre. Brian, ¿es en serio? Sí. Sí, pero ya meterse con Daniela. ¿Y? Por supuesto que no, señor. Mire, yo le puedo explicar. ¿Explicar qué, Brian? La puerta se abre sola para que se vaya. ¿Ah? Ya, que se vaya, que se largue. Daniela, ya. Brian, yo confío en usted. Daniela, ya. Brian, yo lo conozco usted desde que yo era un niño. Mira, Daniela, yo puedo ser joven, pero yo no soy ningún tonto liso. Acá hay cámaras. Yo ya lo vi todo. Yo ya sé todo. No, él es lo que... ¿Cómo es capaz de hacer eso a esas personas, ah? Yo lo que estoy diciendo es verdad. Yo no te mentiría con algo así de grande, pues, de grande, ¿no? Yo le pido el favor que se vaya. Tú no me lo puedes echar de acá porque esta es mi casa. Váyase. Váyase, dime el favor. Váyase. Por culpa de los muertos de hambre. Mire, perdónenme, sí. Perdónenme por todo este escándalo, todo este show, sí. No, antes, discúlpenos a nosotros. No, Brian, usted no tiene que disculpar nada. Mire, muchas gracias. Gracias por demostrarme su lealtad y su confianza. Señor, usted tiene... Debería sentirse orgullosa por tener el esposo que tiene. Me siento demasiado orgullosa de él. Y tranquilos que no van a perder el trabajo. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Listo. Cuídense.